Ministerio del Interior. Alrededor de 300 eventos que se van a desarrollar aquí en el Distrito Metropolitano de Quito. De los 300, al menos 20 son mega eventos, son grandes eventos. Tenemos Quitonía, tenemos conciertos al norte, al sur de la ciudad, en el centro. Es decir, vamos a estar bastante ocupados en estas fiestas. Nuestro dispositivo de seguridad va a consistir principalmente desde brindar seguridad en los barrios, cuando la gente se organiza en su barrio, en su sector, con las unidades de policía comunitaria. Vamos a tener nuestro personal al 100% desde el 2 de diciembre, que ya se reintegran luego de un grupo que salió de vacaciones, y considerando que el mes de diciembre todo el personal policial va a estar disponible al 100%, porque el mes de diciembre no salen de vacaciones nuestro personal policial, desde hace ya algunos años que hemos hecho este cambio. Y también, en general, vamos a estar con 5.500 policías en todo el Distrito Metropolitano de Quito. Como les había manifestado, desde el evento que se organiza en el barrio hasta los grandes eventos, como en el Bicentenario, en el Chavezazo, que también hoy la alcaldía ha decidido que se realice nuevamente este evento. Como ustedes conocen, año a año hemos venido realizando controles en lo que es las festividades de Quito, en coordinación con las diferentes instituciones. En este caso hemos realizado ya un cronograma, una agenda de trabajo con la Policía Nacional, sobre todo, como decía el general, en el tema del control del expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Todos los eventos que están programados por la alcaldía, por el municipio de Quito, han sido autorizados por la Intendencia de Policía y van a ser controlados, en el sentido que los mismos han sido autorizados sin expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Razón por la cual la Intendencia de Policía y Comisarías de Policía realizarán un barrido de todos los eventos, tanto los masivos, como decía el general, también en los barrios, en las parroquias, en donde también contaremos con la presencia de los compañeros tenientes políticos, quienes brindarán un apoyo con el fin de garantizar el tema de la seguridad de las personas que asistan de todo el país a las fiestas de Quito. Además de eso, cabe indicar que hemos realizado reuniones con el Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional con el tema de la prevención de la mal utilización de los fuegos pirotécnicos, lo cual también, por motivo de fiestas de Quito, también lo utilizan, razón por la cual también se va a hacer controles al respecto y no se va a permitir que se ponga en riesgo, sobre todo, la integridad de las personas. Así como también se va a hacer controles en el tema de, por el tema de Navidad, que se avecina, el tema de fin de año, el tema de la especulación de precios en la venta de electrodomésticos, es decir, se va a hacer operativos de control conjuntamente con la Defensoría del Pueblo para evitar que se vulnere los derechos de los consumidores. Ministerio del Interior.